quiero aclarar primero que nada que la compañera no realizó la denuncia. Toda la presentación que hubo fue a través del sindicato, porque comenzamos, sabíamos de la situación que estaba atravesando la compañera y respetamos el tiempo que ella necesitó para meditar, para procesar esa situación que ya estaba atravesada. Hasta que, bueno, en un momento la situación no dio para más y entonces la compañera decidió contarlo. A través del sindicato informamos a la persona encargada del lugar, a la supervisora en ese momento, y se la escuchó. Bueno, y ahí es, a raíz de esta presentación, se pide una rápida intervención desde el sindicato para que se tomen todas las medidas correspondientes, más que nada para acompañar y preservar a la compañera, porque trabajaba bajo y trabajaba en el grupo con este hombre con el que denunciamos, ¿no? Nosotros la situación que hicimos fue por primero maltrato laboral y consideramos que hay acoso sexual. Es un magistrado de un defensor penal. No, es un defensor penal. Defensor penal. Es una calidad de magistrado de un juez o fiscal. Sí, rápidamente, cuando se pide la intervención, se empieza a hacer una investigación interna, se hicieron por emisión de sumario, que está en este momento, está llevando adelante, se han designado a la persona que va a ser juez y al instructor. Entonces para nosotros es un gran avance, porque no solamente el sindicato escuchó a la víctima, sino que se hizo eco el Ministerio de la Defensa Pública rápidamente de esa situación y se logró que la víctima quede trabajando en el mismo lugar de siempre, porque hemos tenido otras situaciones, más que nada siempre de maltrato laboral, donde la persona víctima tiene que buscar otro lugar porque ahí no podía estar, y el victimario siempre quedaba como un ganador, quedaba en el lugar de trabajo, cuando la víctima tenía que ir a buscar nuevos lugares como refugiada, porque como si hubiera cometido la falta de ella. La compañera es muy joven, hace poco tiempo que fue a trabajar, no tiene muchos años de antigüedad, y empezó a cambiar, ella es una muy alegre, como toda joven, la jovialidad, la verdad que era muy ameno compartir con ella, y empezamos a ver que estaba como apagada, que no, ya no se acercaba a conversar, o que ya no compartía, por ahí como otras veces, no era la misma. Entonces, la verdad que fue un compañero de oficina que lo advirtió más todavía, se acercó, empezó a hablar con ella, a preguntarle qué le pasaba, y confiara, hasta que se le pudo empezar a contar. Este compañero rápidamente me vino a ver, me comentó la situación y qué podíamos hacer. Entonces, lo que hicimos fue explicarle, tenemos que esperar, no podemos presionarla de ninguna manera. Ella en algún momento va a tomar la determinación y ahí estamos para acompañarla. Entonces ella sabía que estábamos expectantes de eso, que ella es casi...